¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy buen día, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando. Con todo respeto, les saludo y las saludo. De verdad, me siento muy contento y me siento muy feliz por poder estar esta tarde en un programa más con nuestros alumnos. Y hoy es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Nos acompaña alguien muy especial que yo sé que a ustedes les va a caer de maravilla. Ella es Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien. Y la profesora también nos acompaña, profesora. Sara Ortiz. Sara, ¿cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Platíquenos, por favor, técnica número 86, ¿en dónde está ubicada? En la colonia El Arenal. Arenal. En la delegación Venustiano Carranza. Okay. Este es un programa muy especial porque esta tarde nos acompaña aquí en los estudios Ingrid. Platíquenos, por favor, maestra, preséntenos a la alumna que nos acompaña esta tarde. Ok. Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años. Ingrid, ¿qué diagnóstico tienes? Autismo. ¿Autismo qué? Funcional. Autismo funcional. ¿Nos quieres decir qué es el autismo funcional? Es la condición que afecta el modo que una persona tiene para entender al mundo, el cómo procesa la información y su acto con otras personas. Las personas con trastorno del espectro autista les es difícil desarrollar relaciones sociales y comunicarse. Por lo tanto, uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación, lo que origina graves problemas de conducta, aislamiento y ausencia de aprendizaje y por lo tanto de desarrollo intelectual. ¿Será? Muy bien. En específico, Ingrid, ¿Sara? ¿Qué es el autismo? ¿Qué haces tú con autismo? Berrinche y no lo puedo usar. ¿Estabas en tu salón de clases cuando yo te conozco? No. ¿Dónde estabas? Allá afuera. ¿En dónde? Estaba en el patio. En el patio de la escuela. Bueno, la alumna Ingrid, empezamos la intervención como servicio de la UDI en el mes de noviembre. Ingrid, efectivamente, cuando yo la conozco, era una alumna que permanecía todo el tiempo fuera de su salón. Tenía momentos de crisis que van acompañados con llantos, lapsos en algún momento de agresividad. Es una alumna que no permanecía dentro del aula escolar. Con Ingrid, dentro de la escuela, se realizó una sensibilización con todos sus compañeros, con el personal docente, personal administrativo y personal de apoyo. ¿Qué hicimos? Bueno, en los salones de primero a tercer grado se hace una presentación, exposición de la alumna, donde ella expone quién es Ingrid, cuántos años tiene, quién es contexto familia, nos habla de su diagnóstico, aunado a su diagnóstico tiene una situación de salud. ¿Cuál es tu condición de salud, Ingrid? Mi condición de salud es... ¿Qué tienes? Triglicéridos altos. ¿En qué nivel los tienes? 3,000. ¿Qué puede ocasionar 3,000 de triglicéridos? Ir al hospital. Ir al hospital, en el mejor de los casos. En el peor, que se nos pudiera infartar dentro de la escuela, porque ha pasado. Entonces, logramos sensibilizar a la población explicándoles el diagnóstico, pero además de todo el diagnóstico y lo que ella percibe del mundo, es como nos percibe ella también, ¿no? Y la parte de la alimentación, ¿a ella le gustaba comer? Alimentos nocivos. ¿Qué son los alimentos nocivos? Oreo, gelatina, pastel. En la escuela, pues obviamente recurría a personas que pudieran traer este tipo de alimento y pues les pedía. Su mami le pone un alimento muy balanceado. Sin embargo, pues bueno, era una situación emergente porque se iba a cooperativa a comprar, andaba buscando quién le podía dar un poquito de algo. Al nosotros sensibilizar a sus compañeros, a los maestros y a todo el personal, empiezan a conocer a una nueva Ingrid. Una niña que tiene habilidades a nivel matemático que más adelante les vamos a hablar. Y además de eso, tiene un talento específico. Entonces, Ingrid solamente estaba dejando que la conocieran por sus berrinches, por sus momentos de crisis en los que a toda la escuela ponía de cabeza por cómo se comportaba. En la actualidad, Ingrid, ¿haces berrinche en la escuela? No. No. ¿Dónde permanece Ingrid? En el salón. En el salón. Entonces, es un trabajo que se ha llevado a cabo con ella, ella lo acepta porque también no es una receta de cocina, cada chico tiene una situación en específico y pues bueno, esto hemos hecho con Ingrid a partir de la intervención de la UDI.
Estas tarjetitas que ves aquí, Ricardo, son portadoras de texto que nos dicen en qué situación se debe de encontrar Ingrid. ¿Esta qué dice Ingrid? Ingrid está feliz y tranquila haciendo sus actividades dentro de su salón. Dentro de su salón traemos tarjetas que vienen en específico en cada una de las asignaturas. Esto para lograr la permanencia de la alumna. Debido a las crisis, obviamente su permanencia está en una situación de riesgo. No porque los profesores no la quieran, sino que ella misma se salía de las clases. ¿Cómo logramos hacer que la alumna permanezca dentro del grupo? Ella se va por portadores de texto con imagen. Esto le ha funcionado de una manera maravillosa. Dentro del aula, ¿qué dice aquí Ingrid? Geografía. Ingrid trabaja con la maestra Elizabeth. Esta tarjetita, como lo ven, tuvimos que buscar la imagen en específico que tuviera un vínculo afectuoso con la maestra, porque no quería entrar Ingrid a esa clase. Entonces aquí está la imagen, donde la tiene agarradita de la mano. ¿Qué dice en esta? Educación física. Pongo mi movimiento en mi cuerpo. Ok. Matemáticas. Se realizan mis ejercicios y trabajo con ellos. Sí. Realiza los ejercicios que el profesor pone. Sin embargo, debido a su habilidad matemática, busca otros recursos. Entonces, hay que estar en constante monitoreo de cómo se encuentra. El profesor Ignacio está muy al pendiente de esta parte que la alumna necesite para estarla centrada, que se encuentre centrada en alguna actividad. ¿Existe alguna alguna asignatura que, biología, que más le guste? Biología. Sí, ahorita la vamos biología. A ver. Biología. Ingrid trabaja dentro del aula con el profesor Gerardo. ¿Te gusta trabajar con el profe? Uh-huh. Ok. Ahorita te voy a dar un adelanto. Observa educación artística, cómo educación, está actuando. Educación artística, danza. Ingrid trabaja de la mejor manera y permanece dentro del aula. Ok. Asignatura estatal. Asignatura estatal. Uh-huh. Realizo mis actividades y trabajo con mis compañeros. ¿Con quién trabajas aquí? Con mis compañeros. Con tus compañeros, muy bien. Tutoría. ¿Con quién trabajas en tutoría? Con una computadora. ¿Con una computadora y con quién más? Con mis compañeros. Sofía y todos tus compañeros. Ingrid tenía una situación del sanitario, entonces también tiene su tarjeta propia de... De español. ¿En español con quién trabajas? Ay, voy a leerlo. Debo permanecer en mi clase trabajando con la maestra Blanca. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto tiempo te tardabas, Ingrid, en ir al sanitario? Me tardaba 60 minutos. 60 minutos, 40 minutos, 30 minutos. Entonces, había monitoreo de muchas personas alrededor. Con esta tarjetita se monitorea el tiempo y las veces en las que tiene que salir. Ingrid, si ahorita sale 3 veces al baño y entra solo cuando es necesario y cuando tiene la necesidad fisiológica, de verdad ha adoptado también los portadores de texto que ya no baja al baño, ya no la vemos en el patio escolar. Les realizo realizo las actividades en mi cuaderno. Ok. Taller, realizo mis dibujos con lápiz y orden. ¿Quién es esta niña que está aquí? Yo. Yo. Esta imagen... Algo pasa con Ingrid. Me imagino que ella me ha dicho que así nos perciben ellos, que ella así me mira, en esa tonalidad, en esa estructura. Y es una tarjeta que le encanta. Entonces, acompañada a esta tarjeta que trae diario, se va cambiando cada que le corresponde su asignatura. Entonces, ella baja a la oficina de UDI y ella se la cambia. Ya sabe que le toca inglés a la cuarta, que le toca taller a la sexta, y ella se las va cambiando. Acompañado de estos portadores de texto para cada asignatura, trabajamos una bitácora que nos va a evaluar la participación y el aprendizaje. Esto de igual manera es por clase, por día, y aquí nos estamos viendo la permanencia. Los profesores le ponen palomitas y permanece. Le ponen palomitas si participa, ya sea en su actividad o dentro del salón de clases, en el pizarrón, que haga alguna participación verbal. La actividad, ella tiene que entregar mínimo una actividad por asignatura. Siempre hay algo que entregar. Ingrid lo hace, tiene mucha sistematización en su trabajo. Sin embargo, no tiene una secuencia en sus cuadernos. Entonces, así como puede escribir al principio, como al final, como en medio. Con esta evaluación, ella tiene que ir a que le firmen esa actividad, se la evalúan en la bitácora
y entonces obtenemos una evaluación, que toda esta evaluación se van conjuntando para su evaluación bimestral, cosa que le ha funcionado a Ingrid. Ahora Ingrid permanece en todas sus clases escolares, ya no está fuera del patio escolar, ya no anda buscando a ver dónde refugiarme, porque en la escuela estamos también trabajando con imágenes, letreritos. Ingrid, como el resto de sus compañeros, a la hora del receso, pues a ella le gustaba ir a la cooperativa a comprar. Y pues en la cooperativa escolar alimentos tan sanos no había. Ahora ya hay alimentos sanos. ¿Qué compras en la cooperativa, Ingrid? ¿En tu cooperativa qué compras? Alimentos permitidos. ¿Y qué te venden? ¿Y qué te compras en la cooperativa? Alimentos permitidos. ¿Qué te gusta mucho? Los choquis. ¿Alimento permitido? Granola. ¿Barras de? Amaranto. Barras de amaranto. Entonces hace el mismo ritual que sus compañeros, anda en el receso y se va a la cooperativa a comprar su barra de amaranto. Eso sí es un alimento permitido. En dirección se pusieron también un portador de texto, debido a que en estas crisis, pues bueno, Ingrid busca quién la apapache, quién le dé el abrazo de alumna, aquí estoy, un dulcecito, una galletita. Cosa que Ingrid no puede comer. Las compañeras de dirección y todo el personal han asumido con gran responsabilidad este trabajo colaborativo, porque no solamente es una maestra, somos todos. Y todos han asumido el rol de decir, ok, yo hago esto, lo que a mí me corresponde. Entonces, en dirección, ¿quién entra? Tú. ¿Y somos? ¿Solo? Los adultos. Solo los adultos. Entonces, en la dirección está pegada una de estas, donde Ingrid ya sabe que no entra a dirección. Si llega a tener una crisis y están las compañeras de dirección, obviamente se acercan, ven que no esté en riesgo su persona, buscan a mí o a alguna otra persona, que sería la señorita Claudia, trabajadora social, para intervenir y tranquilizar a la alumna, ¿no? Rescatarla de esa situación. Esto le ha funcionado muy bien. Ingrid ha trabajado de una manera maravillosa con esto. Y pues, por supuesto que también en su salón debe de tener su letrero. ¿Y qué dice este? Ingrid permanece en su salón trabajando en sus actividades. En sus actividades. Entonces, también lo tiene pegado en su banca. Y ella se sienta y, bueno, siempre está parada, hace sus actividades. Hay timbre, baja, se cambia su tarjeta, ya se sube. Esto tiene poco tiempo. O sea, no te puedo decir que así estaba, se ha ido adaptando. Yo creo que todavía está en proceso de adaptación a una escuela muy grande con muchos alumnos que la quieren y la respetan mucho. Maestra, me llama mucho la atención la parte de la asignatura de matemáticas, que usted nos comenta que tiene habilidades muy buenas en esa asignatura. Platíquenos acerca de ellas. Pues mira, Ingrid, ¿se sabe el calendario? Sí, bien. ¿Fuerte? 2018, 2019. ¿Y cómo es que se lo sabe? Yo te voy a dar un calendario, es un calendario normal, y entonces Ingrid se sabe alrededor de más de mil días, mil fechas. Ingrid, pregúntale a Ricardo, dile, dime una fecha. Dime una fecha. Primero de octubre. Primero de octubre del 2017. Del 2017. El 2017, el primero de octubre del 2017. Tú puedes. Sí, de domingo. Domingo. Excelente, muy bien. Otra fecha. A ver, Ricardo. Otra fecha. Febrero 2018, el día 15. Es jueves. Excelente, muy cierto. A ver, otra, una más. Del 2019. Del 2019. Ay, no traigo la. Nada no, más, nada aguántale más 2018. Un día. 2018. A ver, ¿qué te parece? Julio 2018, el día 19. El 19, jueves. Esa es la fecha. Es muy cierto. Maestra, ayúdenos con el 2019. 2019. ¿Mi cumpleaños cae en el 2019? Miércoles. Mi cumpleaños, dile qué día es. ¿Qué día es? Mi cumpleaños, ¿qué día es? 3. ¿3 de qué? De abril. 3 de abril. ¿Y ahora qué cayó? ¿Qué va a caer? 3 de abril en... Mi cumpleaños que va a caer 3 de abril. Martes. Sí, es cierto. Y entonces tiene todas esas fechas en la cabeza. No hemos descubierto bien su modo. Es algo que todavía es una incógnita para nosotros.
aunado a todo esto del calendario, bueno, pues también se sabe la línea del metro. Eso es muy importante. Si necesitas ayuda, ella te puede orientar de la mejor manera. Pero antes del calendario. Romina, ¿cuántos años tiene? 8 años. ¿Cuántos años va a tener en el 2025? 16. Ingrid, ¿cuántos años tiene? 12. ¿Cuántos años va a tener en el 2030? 25. Todas estas edades son al azar. Le puedes preguntar, así como el calendario es algo sorprendente. ¿Solamente números ascendentes o descendentes también? Como tú se la quieras poner. Hay veces que a nosotros se nos complica recordar una fecha o cierto horario, ¿no? Sí, por ejemplo, híjole, ¿cuántos años iba yo a tener en el año 2000? Me preguntaba y no sabía, ¿no? Entonces, de verdad es algo impresionante. Es muy importante la inclusión con los demás compañeros. Es una población muy grande, la Escuela Secundaria Técnica número 86. Sí. Y la verdad es, como usted lo comenta, maestra, es muy importante que los alumnos asuman un rol distinto para ellos y que qué mejor que hayan adoptado a Ingrid de la mejor manera. Sí, de verdad es increíble la población que tenemos. Todos sus compañeros la respetan. Yo no he tenido hasta el momento alguna situación de burlas, de que la estén molestando, que ella se queje por alguna situación. Realmente todos sus compañeros han asumido y la respetan, la quieren mucho. Aunque ella ha tenido crisis, sí, y se sale corriendo del salón y llora, sus compañeros la quieren. Es cuestión de también acostumbrarse, ¿no? De ambas partes. Sí. Y adoptar, como lo dije, como usted lo dijo, adoptar un rol que tal vez nos sea complicado, tanto para Ingrid como para los compañeros, o como para los compañeros como para Ingrid. Sí, oiga, sí, pero sí. Yo me enteré de algo, y a ver, Ingrid, ahorita nos va a decir si es cierto o no. ¿Qué a Ingrid le gusta mucho cantar? Claro, por supuesto. ¿Y nos quieres cantar una canción, Ingrid? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantarnos? Los árboles para despedirnos. Ah, ok. ¿Ya va a dar la despedida? Sí. ¿Vas a cantar árboles? Sí, okay. De Jalisco. ¿Cuál quieres cantar primero? La de Jalisco. La de Jalisco, ok. Tres. Agarra tu micrófono, vas a cantar fuerte. Bien, vamos a escuchar a Ingrid, entonces, ¿cuál canción nos vas a cantar? Jalisco y árboles. Ok, entonces primero Jalisco. Primero Jalisco. ¿Te cuento? Tres, dos, uno. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones. Oye, ¿cómo suenan estos guitarrones? Y charma tequila con los valentones. Pam, 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 ay, Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar ese grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Pam, 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 pam. Excelente. Muy bien. Ahora de árboles. Vas a cantar la de árboles. ¿Te quieres? ¿Me cuentas? Te cuento. ¿Te quieres desabrochar? ¿Estás bien? Estoy bien. Ok. 3, 2, 1. Árboles de la barranca, porque no han enverdecido. Es que no los ha regado con aguas. El río Florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Muy bien. Muy bien, Ingrid. ¿Qué puedo hacer? Ahorita permíteme un momentito y vamos a terminar. Ella es Ingrid. Tente ahí tu micrófono. Ella es Ingrid. Estamos en la técnica 86. Ya no sé si te dé tiempo de hacerle una pregunta. Usted, de... maestra, okay. A ver, por favor. Es que... Una para mí. Dime, ¿qué línea es Camarones? Camarones, Mixcoac. Ah, Mixcoac, ¿qué número es? Siete.
7, efectivamente. ¿Y una donde está Viveros? Viveros, La Raza. ¿Viveros? ¿Qué línea es? ¿Qué línea? 3. Excelente, sí, es muy cierto. Sí, o sea, ellos se lo saben, su papi le ayuda a repasar las canciones, él se lo ha enseñado, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es un gusto trabajar con esta niña. Maestra, y un gusto para nosotros poder conocer a Ingrid, poder conocerla a usted. Gracias. Saber que en la técnica 86 existe la inclusión, eso es muy importante, saber que los alumnos están empeñados también en adoptar a Ingrid, que ya la adoptaron como suya, y la ayudan de muchísimas formas. Sí, muchas gracias. Ingrid, me dio mucho gusto conocerte. Muchas, muchas gracias. Espero que nos visites nuevamente y que nos traigas otra canción. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí? Un gusto que nos inviten. Gracias. Un gusto también y pues muchas gracias al director también de la escuela que da apertura a que nosotros podamos asistir a este tipo de programas. Y por supuesto también que nos permita a nosotros conocer a Ingrid y conocerla a usted, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Muchas gracias. Y por favor, no esperen a que nosotros los invitemos. Vengan cuando ustedes gusten. Ok, me parece muy bien. Les agradecemos. Muchas gracias. Ingrid, muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Adiós, gracias. Adiós, adiós. Nos vamos, continúa con la programación de The Gest Educativa, de The Gest Media Educativa. De verdad, muchas gracias. Ya conocieron a Ingrid, de verdad. Es un tema muy importante el que nosotros sepamos. Así que, por favor, pendientes y por favor, investiguemos más acerca del autismo. Gracias, continúan The Gest TV. The Gest TV, TV Aprendiendo. Excelente tarde.